A mí me parece que este evento es extraordinario porque es una oportunidad magnífica de reunir a todas las poblaciones indígenas. Además, tiene el mérito de ser la primera vez que se lleva a cabo en el Perú. Entonces, creo que es para el Perú también un respaldo en todas las futuras acciones que esperamos se lleven a cabo por nuestras poblaciones indígenas. Tenemos 3 horas dedicadas a discutir qué es lo que pasa con los derechos de los niños indígenas, los derechos a la salud, los derechos a la educación, los derechos a una identidad. Es para esto nos hemos reunido personas de varias partes del mundo. Tenemos representantes de Nueva Zelanda, tenemos representantes de Australia, representantes de Canadá, de Estados Unidos. Y aquí conmigo tengo a la doctora Cynthia, que ella es representante de los Maasai Mara de Kenia. Es la única persona, además de participar en nuestro panel, es la única persona de África en este evento. Yo pienso que el Perú a través de los años ha venido realizando una serie de esfuerzos, o sea, lo que pasa que es un proceso lento. Tenemos, por ejemplo, la educación intercultural bilingüe, tenemos investigadores en el tema de interculturalidad, tenemos investigadores en el tema de patrones de crianza. Yo misma inicié hace muchísimos años el tema de investigar qué pasa con los niños, cuáles son las pautas de crianza en sus hogares y cómo esto se refleja en la educación. La cosmovisión indígena está teniendo mucho impacto en las propuestas de los sistemas educativos y por tanto esperamos que de verdad sea una comprensión mucho mayor. El tema de lengua es un tema prioritario porque los niños adquieren también su identidad a través de su propia lengua, a través de sus propios valores. Además, existe un tema muy importante, para mí es el tema clave, que no solamente es trabajar con y por los niños indígenas, sino que además los niños que no son indígenas tienen que saber cuál es la realidad de los niños indígenas, porque el tema es nuestra raíz. Precisamente el tema de este evento es viviendo nuestras raíces. ¿Y cuáles son nuestras raíces? Nuestras raíces son indígenas. Entonces es un derecho de todos los niños indígenas que todos los peruanos tengan que preocuparse por ellos.